Pedro. Rapero abatido, enfócate y no desesperes. Deje el odio. Yeah, ahora es que. Métele, yo cierro la puerta. Por segunda la vez puerta. En el día. Ey, cerramos la puerta al enemigo. Oh. Tú sabes que no se mete conmigo. No, no. No se mete con mi prima Rosaura. No. Otra vez la familia hablamos. Pero Rosaura estaba un día corriendo en el parque. Sí. Y tú sabes, aparte, estaba solita corriendo en el parque. Cuando vino un niño y la empujó aparte. Y le dijo, dime qué te pasa. ¿Por qué tú estás corriendo para tu casa? ¿Cómo? Y Rosaura se levantó. Y ahora te digo, ahora lo que pasó. Rosaura se levantó. Ella estaba bien pelada y inmunda. Las rodillas estaban en carne viva. Ella gritaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ella corrió para su casa y su mai le dijo, ¿qué te pasó, Rosaura? ¿Qué te pasa, Rosaura? Le untaron triple antibiótico en esas llagas. Pero de momento vio al nene, al que él empujó y le dijo, ven acá, ven acá. Vas a tener problemas conmigo. Y ahora mismo te voy a dar una pescosa. Cuando le dio la pescosa, el nene lo que hizo fue que se puso a llorar. Él quería venganza, pero él no cree en la venganza. Él sabe que ella es una nena y no puede darle porque si no se busca problemas. Sí, problema. Y para terminar la historia, él le perdonó y hicieron la pase. La pase, la pase, la pase, la pase. La pase, la pase, la pase. La pase, la pase, la pase, la pase. Yeah, yeah. Moraleja, los nenes no le dan a lena, la nena, la nena, la nena tampoco le dan a los nenes, todos se respetan poco a poco, se respetan mutuamente, se abrazan fuerte. Como Guasimodo. Esa es la moraleja. La moraleja es que ellos se abrazan. No al maltrato. No a la pelea. No. No, no a la violencia. No a las drogas. No. No. Muy bueno, no, no. Muy bien, eso es muy importante también. Qué bueno que no lo no a la empujarse. Sí. No a la carne viva. No. A la carne viva. Pues se cayó, se peló la carne viva. ¿Sabes? Ah, no, okay. Por eso. Sí. Corillo, estamos no aquí. No al alcohol. Ah, ok. Pues cuando te pelas, te echan alcohol, duele. Ah, obligado. Sí al agua oxigenada. Hacho, el agua oxigenada es mejor porque no arde. ¿Qué cosa sí? Sí al agua oxigenada. Sí al agua oxigenada. Sí a la casa. Sí al amor al prójimo. Sí al abrazo. Sí a la curita. Sí al perdón. Sí a estos video reaction que tú te estás suscribiendo ya. Siempre dándole a la campanita. Ustedes saben. Siempre comentando y siempre compartiendo. Sí. Qué bueno que Redimido está viendo esto ahora mismo. Es un mensaje para ti, Redimido. Willy. Exacto. Felicidades, que cumple años hoy. Sí, sí, felicidades. Todavía son las 11:55. Tienes 5 minutos para felicitarlo. Pero quiero decirte algo, Willy. Da que ponche en la cámara. Vamos ponchando la cámara ahí. Y se la apagó. Qué clase de porquería. Él no tapa para nada. Wow, dale, 10 minutos aquí. Ya son las 12, ahora no lo voy a... 11:55 de la noche. Cuando terminemos el reaction, Redimido, te vamos a cantar cumpleaños. Willy, no, porque ya pasó el cumpleaños. Willy, este mensaje es para ti. No nos llamaste para Rompiendo. Está bien. No nos llamaste para el álbum de Rompiendo. Uh-huh. Está bien, tranquilo. Aquí te demostramos qué calibre nosotros tenemos. Exacto. O sea, nosotros en todos los video reaction entiendo que te hemos demostrado... Mira para allá. Que nosotros no tenemos que sentarnos a escribir. Que nosotros no tenemos que sentarnos a sacar una matemática a la lírica, porque eso está ya en nuestra mente. Y aquí está, papá. Pero nada, yo espero que en Rompiendo 2 nos tomes en consideración. Exacto, es Rompiendo Deluxe. Tú nos tomes en consideración. Nos llama. Tranquilo, que tú rompiste en la lírica, pero nosotros romperemos en el reaction. Obligado. Sí, eso seguro. Eso seguro, eso va de seguro. Eso seguro. Pero te lo quiero dejar saber, Willy. Sí. Redimido, para que lo sepas bien claro. Sí, y que... No que estoy molesto contigo. Ok. Sino dejándote saber. Uh-huh. Que yo me imagino que a lo mejor tú cuando hiciste Rompiendo,
nosotros ya no habíamos empezado a hacer video reaction, que eso fue hace tiempo atrás. Pero te la voy a dejar pasar. Ya, Andrea, pasamos. Sí, sí, pero yo se la voy a dejar pasar. Yo voy a decir que eso cayó ahí. Sí. Porque me está bien raro que no me llamara para el álbum. Sí. Está bien raro. Pero hablando de rompiendo. Ahí va. Chequéate. Ahí va. Nada, nada, tranquilo. Si tu mueble de tu casa se está rompiendo. Se está rompiendo. Tú tienes que ir a Mueblerías Tu Casa Nueva. Nueva, nueva, nueva. Donde tú vas a tener unos muebles que no se te rompen. No. Donde tú vas a tener unos muebles saludables. Ajá. Unos muebles, mira, que tú vas a decir, wow, ¿dónde? Wow. ¿Dónde? Estos son los muebles que usaron en la Casa Blanca. Ajá. No, parecidos, pero no son los mismos. Son mejores que los de la Casa Blanca. Eso hace. Porque wow. Están de... Son mejores que los del Capitolio. Son mejores que los de la oficina de cualquier persona. Porque vienen... Porque son mejores de la... ¿De dónde vienen? De Mueblerías Tu Casa Nueva. Nueva, nueva. Eso ahí por la avenida Santa Juanita. Ahí salió la información para que tú lo contaste. Y si tú dices que lo viste aquí en este canal, te van a dar descuento. Ajá. Y si tú quieres romper con tu negocio. Exacto. O romper con tu música porque la quieres promocionar. Mira, aquí, ahí aquí, está aquí, saliendo aquí, la información aquí. Para que tú, mira, rompas de verdad. Ajá. Eso es. Esa así, es la ¿no? que hay, corillo. Obviamente ya saben que vamos a estar recibiendo Rompiendo de Redivido. Rompiendo porque lo hemos dicho un montón de veces. Que la sacó hace como una hora. Una hora. No, no sé ni cuándo. Yo lo hace como las 8. Sí, por ahí. Hace como 4 horas atrás. Pero dale, vamos allá, vamos a reaccionar. Vamos, estamos activos. Y ustedes van a presenciar la mejor video reacción de Rompiendo. 4.13, fírmense 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Wow! Bíblico, bíblico, bíblico. Andrés está leyendo, Biblia. ¡Qué bueno! Mira, vamos a romper con este video riacho. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que nos trae Redimido. Rompiendo. Ok, eso la me encantó ya. La canción. La original. La original empieza así. No entiende eso. ¿Verdad? No, pero me gustó un montón eso. Rompiendo. Vamos a hacerlo porque fue como un coro. Así que vamos a hacerlo los tres a la vez. Okay. Una, dos y tres. Rompiendo. Eso para que vea hasta que nosotros estamos más duros que los que escogió para hacer esa cosa. Exacto. Si necesitas un coro así de... Sí, no. No es que si no necesitan. Es que está claro que no necesitan porque no lo escogió nosotros. Exacto. Tú sabes. Pero nada, no quiero seguir, tú sabes, rompiendo el coco a Redimido. Sí. Porque él está bien, bien pompeo con este álbum. Para que no se siga rompiendo. Sí, no quiero que él se esté rompiendo el coco y que esté orgulloso de lo que está haciendo. Vamos a escuchar otra. Vamos allá. Papi, esta fue la que bailó en el Spoli. La chamaca. ¿Tú estabas? Sí, yo estaba. Que bailó una canción de Redimido. Sola. La manada está ready, con toda la actitud, yo no sé si puedes ver la magnitud de lo que está pasando en el nombre de Jesús. ¡Aú! Tenía que hacer eso. Esto ya está bien, porque ya. ¿Qué parece? ¿Un lobo que te pisaron? Soy un popi. ¡Wakanda forever! Ay, Dios mío. Estamos rompiendo. Andrés, eso está duro. ¿Qué pasó? De lo que está pasando en el nombre de Jesús. Estamos rompiendo. El yugo de la esclavitud rompiendo. Ey, con ayuno y oración rompiendo. Ey, yo no sé si tú me estás entendiendo. Viene gorillo, bailen eso. Rompiendo. Los cristianos la estamos rompiendo. Todas las instrumentales rompiendo. En el nombre de Jesús rompiendo. Sí. Algo está sucediendo, jóvenes en fuego y los altares de Baal cayendo. ¿Cómo? Y yo dominando el nuevo flow que está fluyendo sin cambiar la receta del pan que estamos repartiendo. ¿Cómo? El dominicano que rapeando en castellano. Oye, by the way, quizás no hemos reaccionado a todas las letras porque hicimos un podcast hace como 4 horas atrás. Literalmente. Analizando la letra de esta canción, que si tú no has visto, está el podcast. Más debajo de este video, tú vas a ver el podcast, no estoy hablando de la canción de Rompiendo. Por si acaso, aquí estamos reaccionando el video. Hasta ahora me gustan las transiciones, me gusta la parte del desierto. Y hay mucha gente bailando, así que vamos a estar pendientes a ver si es verdad. Yo pensaba que ahí iban a salir todos los que colaboraron en el... O sea, yo pensaba que esas personas, porque cuando él tiró como que las fotos de ese álbum, de ese tema, yo pensaba que, como yo veía mucha gente, yo pensaba que ahí iban a salir todos los del álbum. Me hubiese sido cool. Es que hay un montón, bueno, y todavía faltan, porque... Sí, pero hubiese sido cool que todos salieran ahí. Él anunció cuando... Bueno, hasta ahora todavía no se acabó. ¿Cuántos temas anunció? O sea, como que anunciado en el sentido de que ya quiénes son las colaboraciones, como 4, ¿verdad? Sí, como 4. Y en una hay como 12 personas. Sí, pero eso lo sabíamos cuando hicimos también el podcast hablando del Trasli. Que también hicimos un podcast hablando de eso. Que tú, pasa si que tú no se lo olvidó. Pero, Ajá, dime. Cuando él está en la... No, como en la no, selva. No, o en la montaña.
Hay como un fuego. En un desierto, así. Porque no está ninguna selva, ninguna montaña. Pues ¿qué te está bien. En un desierto. Hay un carro estrellado, o hay un fuego, o hay algo. Sí, sí, hay un carro estrellado, un Can-Am, pero sí. Viejo. Sí, pero el Can-Am no está en fuego. El que está en fuego es lo que está, lo que está atrás. Sí, atrás, atrás. Sí, sí. ¿Tú entiendes que eso es parte del Can-Am o eso fue escenario ahí? Va, mira, que se queme y pues logramos. Bueno, no creo que chocaron. Sí, fue algo parte del video, me imagino. Es parte del escenario. No creo que fue como que, ah, pues vamos a estrellar esto aquí. Lo dejamos prendido. ¿Cuál es tu pregunta, Andrés? Bueno, explícame. Como que no. Es que no se ve como accidente. No se ve, o sea, el canal se ve bien, pero lo que está prendido en fuego es como que, o sea, no es como si hubiese habido un accidente. Ah, ¿tú quieres que haya un accidente? Que, ¿tú quieres chico, que alguien vaya guiando y de momento lo grabe? ¿Tú quieres que haya sangre? Tú sabes que cuando nosotros hemos reaccionado a video, uh-huh. Usualmente cuando hay fuego y eso, pues hay un carro estrellado. Sí, no, pero no, ¿sabes? No. Pues. No, porque nosotros reaccionamos al de Corazón de Fuego y eran solamente unos tipos con unas pistolas de fuego ahí atrás. Ah, pues lo más seguro es parte. Sí. Estuvo en un número uno de los pelamericanos. Y no, nunca BLM, siempre ALM. Y soy negro, latinoamericano. Hey, hey. Sigo rompiendo todo prejuicio, interrumpiendo ideologías de maleficios que son. Ah, eso está bien duro porque eso es como que la representación de la familia. Destruyendo, dice. Sigo rompiendo todo prejuicio, interrumpiendo ideologías. Ve, sigue rompiendo todo prejuicio. Ve, vida, ve. Viva, vida, familia. Y oración, yo creo que dice. Pero claro. lo que entiendo que está recalcando ahí lo que es la familia. Padre, madre e hijos, ¿ves? Como que cuando él dice, estoy rompiendo con... Mira. Latinoamericano. Sigo rompiendo todo prejuicio, interrumpiendo ideologías de maleficio. Nación. ¿Ves? Interrumpiendo ideologías de maleficio. ¿Ves? Por eso cuando la ideología que hace uh-huh. que rompan la familia, rompan todo. Porque no tan solo de padre y madre, como que, por ejemplo, cosas, personas de ambos sexos, sino que también están confundiendo a los chamaquitos, los chamaquitos no saben ni qué, ni para dónde van, ni quién escoger, ni nada por el estilo. O sea, que están rompiendo todo un círculo familiar. Duro. Pero lo que me di cuenta es, ¿qué papi, te cuenta? Chequeate esta gente, los futuros maniquí, papi, ellos están estáticos mientras él canta, ellos no se mueven. Ajá. Son a profesionales ver. En el maniquismo. A ver, la verdad. ¿Sabes qué es el maniquismo? Es un arte. Un arte de hacer maniquí. Hay gente que lo estudia por años. Y consigue, bachilleratos, graduados. Bueno, hay un montón de gente que consigue trabajo en las tiendas. Literal. Hay tiendas que no tienen maniquíes de embuste, tienen maniquíes reales. Uh-huh. Y esta gente son los que están ahí, mira. Mira, no se mueven, mira, no se mueven, ¿lo viste? No se mueven. Pero la familia tampoco se mueve, también la familia es maniquismo. Son lo mismo, participaron en ambas escenas. Sí. Los muchachos que estaban bailando no son de wax. No, ellos son, esto es gente que literalmente se dedica a esto. Oh. A pararse en lugares y quedarse estáticos ahí. Puchu está, ahora mismo Puchu está en, empezó los talleres, todavía le falta mucho. Pero va por ahí. Como que lo así, todo el video. Ya, ve, no dura mucho, ve. Ya, ahora mismo, bro. Yo me imagino a esta persona. Todo el video. Mira, voy a hacer el video de Remido. ¿Qué va a hacer? Quedarme quieto. Está la siguiente. Y en verdad. Pero van bien. Beneficio para él, mi servicio. Alfa y Omega, el final y el inicio. Creo, papi, no se mueven. Están estáticos, mira. Estáticos. Y ando, ¿verdad? La escuela dando clases. Ay, esta gente se le está rompiendo los pies, ¿oíste? Sí. Los pies se le están rompiendo. Llevan ahí 2 horas para ahí. Mira. Y ahí también. No, pero aquellos, esos están bailando por lo menos. No, pero aquellos están, mira. No, se movieron. Rompiendo. ¿Cómo? Rompiendo. ¿Cómo? No sé si tú me estás entendiendo. Sí, te estamos entendiendo. Ya se movieron. Se movieron. Instrumentales rompiendo. En el nombre de Jesús. Ya que moverse porque ya mucho tiempo para. Ya, mi corriente es divina, no comparen el ampere. Más reino, menos cultura para que Dios opere. ¡Ey! En verdad, esa tipa se acaba de romper la espalda. Sí, rompiendo la columna vertebral. Se rompió rompiendo. Los pensamientos. Wow, rompiendo. Oye, pero mira, no es por nada. Pero aquí está Underbox. Aquí está Mr. Jason. Lara. No. Este hombre hace música también. Y esto yo creo que también hace música. Y a lo mejor nosotros no los conocemos, pero esta gente sale en el álbum. Esta que está aquí es Shakira. ¿Verdad? Shakira. No. Fue él. Venga a romperle la nariz por la porquería que acaba de decir ahora mismo. Nosotros habíamos dicho en el podcast que... Nosotros no habíamos dicho nada. No, yo no dije nada, no me encanta. En Sancocho, ¿te acuerdas? Que habíamos dicho que posiblemente
el Saminamina, ¿cómo era? Guaimaina. El Waka Waka. No, Guaima. Guaimaina. Eso era que Shakira iba a salir. Así que mírala ahí, quizás. Un teaser, no sabemos. Mira, aquí hay un tipo. Es que yo estoy buscando el nombre. Dime quién más. Es que no lo consigo aquí, que chavienda. De este tipo, yo estoy buscando el nombre de este tipo. Él sacó un tema ahora mismo recientemente. Es más, yo creo que yo sé quién lo tiene, que es Identity. Ya, vamos Identity a ver. Meta, yo creo que lo tiro. Chécate a ver, pero... Ah, sí, Santa Claus. No lo tiro. Santa Claus, mira, este loco, ¿qué te pasa a ti? ¿Está un viaje tú? ¿Qué Caribe te pasa que Santa Claus? Ay, Dios pero mío. ¿Qué te pasa? Otro más que le quiero... Para tu momento. No le des play, No, está bien, pero aquí están las otras, las mismas personas. Oh, ¡qué brutal! Ese es Johnny. ¡Qué porra, loco! Cuando no consigo algo. Bueno, nos vamos en comerciales. ¿Tú sabes quién es Johnny? No, ay, te voy a preguntar, Dios, no te voy a contestar. Dios. Mira aquí. Johnny no, lo conozco. Dale, Prey, porque es que ya estoy a punto de tumbarlo de la silla. Ya no comparen el ampere. Más reino, menos cultura para que Dios opere. ¡Oh! Ok. ¿Eso fue dos veces o fue que no lo tolimos para atrás? Leí para atrás. Escúchenme. Antes, papi, la tipa, ¿vale? Que la tipa se quiere romper la espalda. Yo tengo una propuesta. Si nosotros queremos romper con este video reaction, ¿qué vas a hacer tú? Keropi va a ser ese mismo paso. Te para, porra, pero ¿por qué yo? Porque... todo por el canal, hay que darlo todo por las video reacciones. Mira el clase babón que acabas de tirar aquí. Babón por el canal. Nos rompiste con tu baba. Oye, dale, el público quiere verlo, Keropi. No seas sucio, no tienes que tirarte, pero no tienes que tirarte hasta el piso. Hazlo encima de la mesa. Mira este. Oye, por lo menos un intento acá atrás. Vamos allá. Si me doy un mal golpe, te vas a chaval. Vamos allá. Abre el espacio. Si te da un mal golpe. Abre el espacio, Andrés, échate para acá. Mañana no vas a trabajar. Exacto. Ok, ahí ustedes ven a Keropi. Este es el challenge para ver si él puede competir con la muchacha. La muchacha que está rompiendo los bailes. Dice que eres un charro. ¿Está bien? Vamos allá, por favor. La gente quiere ver esto. Viene. Divina, no comparen el ampere. Más reino, menos cultura. Vamos, métele. Rapero abatido. Enfócate y no desesperes. Deje el odio. Se cayó. Me cayó el chicle. Se rompió la vida. Todo por el canal. Te lo prometo que yo no pensaba caerme. Yo dije, me voy a tirar bien para atrás, pero no a caerme. Wow, rompiste. Quiero ver el viste. Wow, de verdad rompiste, loco. Pero lo di todo. Está todo hasta el piso. De verdad. Ya lo loco, no, pero no volvamos a esa ñoña. No pensé que iba a llegar hasta el piso. A mí se me cae. Fue mala idea. Wow, me encantó. Este clip va a ir. Wow, está brutal, de verdad. No, en verdad me lastimé. Yo creo que me lastimé. Te lo prometo. Hacho, me la espalda. Es que yo creo que me fui muy a fuego. Qué bueno. Eso te lo viviste. Muy bien. Estoy preocupado por mí. Si de momento no sabes más nada de Keropi. El próximo reaction, Keropi en el pueblo y nosotros aquí solos. El próximo video reaction, Keropi con una cuellera. La ñoña es que la gente va a pensar que a lo mejor nosotros practicamos esto. Y es como que yo no tengo practicamos un divino. Keropi así con la cuellera. Y de momento sigue el próximo video reaction. Espontáneo sale esto. No, sí, me tiré muy para atrás. Me exageré. Es que yo pensé que... ¿Tú pensabas que...? En mi mente, yo no... Yo lo di todo. Como que yo dije... ¿Tú pensaste que este era Matrix y te estaban disparando? Pero de verdad, yo nunca pensé que me iba a caer. Yo dije, pues le voy a dar para atrás. Pero va a llegar un límite como a levantar. Wow. Pero loco, es imposible tirarte para atrás y levantarte. Te lo prometo. Teníamos que poner una cámara acá arriba. Hay que hacerlo otra vez. para la porra. Y para poner la cámara más cerca. Porque no se vio cuando está ahí. No me importa un credo que se haya visto. No importa. En verdad. Vamos a ver si ahorita lo hacemos otra vez. No, para nada. Es lo que reposa un poquito. ¿Por qué no lo haces tú? No, porque es que yo no voy a poder superar eso. Yo de verdad tengo mis límites y... Dale, termina esto. Menos cultura para que Dios opere. Rapero abatido, enfócate y no desesperes. Deje el odio y le... ¡Ese! ¡Lo va a hacer! No, ese no se puede. Hacho, ese sí que no. Ese baile, ¿viste? Qué bueno que siempre nos traen otro. Ese baile lo va a hacer. Es que ese en el piso, ese no se va a ver la cámara. Este dudo. Sí, pero no se va a ver. Faltan dos personas en chela.
Es que ese como en el piso no se va a ver la cámara. No, pero ya la muevo como tú dices. Ya nosotros hicimos el baile de maniquí. Es verdad. No. Ya yo cumplí la cuota. Mi paso era este. Gracias a Dios me tocó ese. Ese paso está bien agresivo, ¿viste? Eso, papi, cómodo. Si yo hacía eso, loco, yo me voy para allá abajo. Y ella brinca otra vez. Mira. Sí, no, esta gente tiene unos niveles de batatas y piernas. Todo ese corillo que está ahí atrás estaban ready para aguantarla por si ella salía volando. Papi, mira, loco, ¿sabes? Lo más posible es que tú te vayas para el frente volado. Sí. Tú sabes. Mira. Volaste para allá. Mira, abajo. Este brincó aquí. Por, dijo, se fue digo, volando. Ella, madre, espérate, voy a agarrarla. Aguanta. Y después ella dice, ¿sal? Le creíste a tus compas de que como tú no hay dos. ¿Por qué no rompes si tú eres la bestia federal? Ah, no, pero esta gente se quiere romper la vida, ¿verdad? Se quiere romper la espalda, se quiere romper las piernas, se quiere romper todo. Esta gente revivió un poco. Mira, estoy buscando unos bailarines. ¿Quién se quiere romper la vida? ¿Quién? Y todos los bailarines, ¡yo! ¡Aquí estamos! Ya vamos a ver a alguien bailando en la con la cabeza. Posiblemente todo eso que se están rompiendo. Mira para allá. Te toca hacer eso. Bueno, Andrés, ya yo cumplí mi cuota y quiero pi también. Era. Es tu momento, Andrés. Esa gente, los que están bailando rompiéndose lo mismo, era los que estaban quietos en todo el video. Esos son los que están rompiendo ahora. Esto lo grabaron primero. Exacto. Después fueron otros, no pueden moverse. Estamos así ya. Tanto chavo, tanto tieso. Ya no hay más nada. Dice, es mala hora, redimido, no tengo que bailar, amor. No puedo hacer nada, mira. Ya, chao. Lo tienes fuera de lugar. No se trata de pegarte y mucho dinero ganar. Si no me crees, pregúntale a Don Omar, que brincó de aquí para allá y alcanzó fama y poder. Eso no lo pudo llenar. Bueno, nosotros dijimos en el podcast que él dice el concepto de romper, lo tienes, o sea, lo tienes mal, el concepto lo tienes mal, porque él está diciendo con otras palabras como que la cosa no es romper. Dice, pero si tú quieres ver, preguntar a Don Omar. Don Omar estaba en la iglesia y se fue para allá a romper en el mundo, y Don Omar es Don Omar, obviamente. Y al fin y al cabo sigue igual de vacío. Eso fue lo que hablábamos en el podcast hoy, en el Sancocho, por si acaso, si la gente no sabe cuál es, en el Sancocho, porque literalmente pasa eso, como que mucha gente se cree que él lo dice ya mismo, o no sé si lo dijo ya, mucha gente se cree que por irse para lo secular es como que, vamos a romper. Ajá. Y él lo que está haciendo es ganando fama diciendo, y poder, pero no está rompiendo. Sí, no, como que tienes el concepto de romper equivocado, porque eso no es romper. Por eso, más adelante, vamos a seguir escuchando que él dice como que romper es estar bien, romper, en otras palabras, estar bien con Dios. Eso es romper. Sí, él dice como que, ahora no sé si lo acaba de decir, cuando, como que, si tú piensas que romper es tener fama y tener dinero, pues mira a Don Omar que y trató de hacer eso y se siente vacío. Se siente vacío. Y entonces, ahora. Y hasta vuelvo y repito, porque lo más seguro, a veces la gente no sabe. Nosotros quizás en este video nos estamos reaccionando barra por barra, porque ya lo hicimos hace 4 horas atrás en el Sancocho. Que ve a verlo después de este video. Ve a ver el Sancocho para que tú veas nuestra opinión acerca de la canción, hablando de las barras que más nos gustaron, porque nos gustó el tema, etcétera. Vamos allá. Zúmbalo. Varias a él puede entender que no es lo mismo romper que corromper. Eso es duro. Rompiendo el yugo de la esclavitud, rompiendo. Ayuno y oración, rompiendo. No sé si tú me estás entendiendo. Estás entendiendo. Estamos rompiendo, tú sabes. Los cristianos lo estamos rompiendo. Sí, sí. Las instrumentales rompiendo. Sí, sí. En el nombre de Jesús, rompiendo. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. De la verdadera palabra certera, lucharé como Jacob, aunque me rompan la cadera. Imaginé que esa referencia alguien no entendiera. Génesis 32:25, Reina Valera. Como David rompió la frente de Goliat, rompedera. Pablo en Hechos 16:26, rompedera. Y aquí va la estelar de la cartelera. Mi rey rompió la muerte desde una cruz de madera. Ah, que yo no lo dije en el. En mi el, rey rompió la muerte desde la cruz de madera. ¡Bum! Duro. Y algo que no dije en el. En Hechos 16:26, rompedera. Eso, Hechos 16:26, rompedera. Ajá. Es cuando lo busqué, chequense. Es cuando Pablo está en la cárcel y pasa el terremoto y salen, se rompe las cadenas. Es brutal. Duro. Okay, que rompieron. Rompieron. Qué duro. Literalmente rompieron. Pero me gusta esa frase también que dice: mi rey rompió en una cruz de madera. O lo que dice, ¿verdad? Como que eso está bien duro, porque es como que. Lo normal es que un reino ni esté crucificado en una cruz, ¿ves? Y es como que, papi, nuestro rey, nuestro señor, rompió en lo más denigrante del mundo que la gente no quería, él rompió y marcó una generación. La generación no, marcó el mundo entero. Sí. Esa es la que hay, papi. Durísimo.
Y aquí va la estelar de la cartelera. Mi rey rompió la muerte desde una cruz de madera. Rompió la muerte, qué duro. Ya vive estos muchachos para lo que les espera. Dame más sabiduría para hacerlo a tu manera. Como las rimas de este verso, de la misma manera. Seguiré confrontando aunque digan que es tiradera. Hasta el día en que ella diga que he corrido la carrera. Con sangre de león, rugiendo como fiera. Si las balas fueran balas, qué tremenda balacera. Él es un león. Un león que se derunga. Con toda la actitud, No sé si puedes ver la magnitud de lo que está pasando en el nombre de Jesús. Acá estamos rompiendo el yugo de la esclavitud. Rompiendo. Con ayuno y oración. Rompiendo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. ¿Estás entendiendo? Rompiendo. Los cristianos la estamos rompiendo. Todas las instrumentales. Rompiendo. En el nombre de Jesús. Rompiendo. ¿Te viste la baba que boté? Han babiado todos los micrófonos. Ya, no, pero cuando hice la han babiado todos los micrófonos. Literalmente. Estos micrófonos tengo que contarle, cuando se acabe, contarle spray de Lysol, porque ustedes lo han echado completo. De hecho, en verdad boté un montón de saliva. Parecía spray. Sí, literalmente. Pero spray de una manguera de presión. Está bien, no, es que no está bien. No me importa. No me importa. No me importa. En verdad. Estoy rompiendo con el salivón. Sí, estás rompiendo la cara con tus salivales. De la verdadera palabra certera. Ey. Dímelo, Carlos Beck. Vamos a hacer el grito una vez más. Una, dos y tres. ¡Aú! Oye. Hacho, qué brutal. En verdad, me gustó el video. Lo encontré medio simple, hablando claro. Pero me gustó porque metió los elementos de los bailarines, jóvenes, chamaquitos, niños. Habían niños ahí todos bailando. Obviamente, la letra, nosotros la discutimos en el podcast. Sí. Y en verdad la letra, el tipo la rompió, pero sí, la rompió el bien tema duro. Está brutal. El tema está demasiado Cuando digo que en el video es sencillo es porque en verdad esperaba como que más elementos en el video. Porque lo que tiene son dos escenas y pues las cambian. Pam, 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 uh-huh. ¿Me entiendes? Y pues él ahí y gente bailando atrás. Pero es que lo más seguro es he visto otros videos de Redimido que para mí, como por ejemplo El Incorregible, ese video, un montón de escenas, más cosas trabajadas. Pero sí, que en este lo más seguro se concentró en la letra y no tanto en los efectos. Ni por eso, por eso. Que para mí la gente bailando también, o sea, quizás se concentraron más en eso. Sí, sí, sí. Pero por eso digo que aunque, por eso digo que aunque esté sencillo el video, en mi mente, ¿verdad? Porque a lo mejor el que lo está... Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, que el director no lo hizo bien o que el videógrafo no eso. Lo que me refiero es que me hicieron mucho... Hay otros videos que le meten muchos elementos. Sí. Como, por ejemplo, el de Cristian Ponce que vimos los otros días con Alex Zurdo. De momento estaban en el cielo, unas puertas, unas artes gráficas que le metieron ahí. ¿Me entiendes? Esas cosas normales. Pero lo que me refiero es que aunque ellos no hicieron esto en este video en específico, la letra de Redimido está sí, otro nivel. Está rompiendo. No, y en verdad, el elemento de un ejemplo de los bailarines y la muchacha que rompió. Rompió. Sí, rompió no, la muchacha se rompió la espalda. Keropi se rompió el pelo. Keropi se rompió más ahora mismo. Sí, yo rompí más que ella. Sí. Rompió probablemente. Redimido ni va a considerarme después que me acabo de romper la espalda, que yo lo di todo por él. Bueno, quizás te llama para hacer eso mismo, ese mismo paso. Es lo que te va a llevar para que Rey Mío te llame. Al otro step. Al otro paso. ¡Bum! Y él te dice, mira, quiero que haga ese mismo paso en el video. ¿Y qué rápido va a hacer? ¡Au! Yo créeme que lo voy a hacer mucho mejor, ¿verdad? Porque yo sé que aquí me quedo bastante bien. Sí. Pero a mí me gusta superarme. ¡Qué bueno! Eso va a tirar tu helicóptero. Eso va a ser él. Para la próxima voy a tratar de darle con mi cabeza al piso. Sí, que suene. Ajá. que se rompa el piso. Exacto. No, que tu cabeza como que rebote, ¡pum! Contra el piso y te levantes así de una. Bueno, todavía la parte de levantarme se me hace un poco difícil. Sí, nos dimos cuenta. Poco a poco. Nos dimos cuenta que trataste de hacerlo para levantarte. Andrés se está orinando tanto la risa que se le sale el chicle y ahorita me cae en la boca a mí. El chicle. De momento yo vi. Nadie presenció eso. Nadie presenció que se le cae el chicle. Pero el chicle vino a mi boca. ¿Verdad? Porque estaba en el piso. Una transferencia de chicle. Ay, po. Asquerosamente. Ay, po. De momento que era mi celular. Ay, po. ¿Cuándo tú comiste chicle? Y Andrés después de un... Ay, mi chicle, espérate. ¿Qué? Yo me lo sacaba así.
Bueno, gorillo. Ay, el video. Mira, este bichito. Ay, vos, eso lo quiero. Eso de acá. Era, gorillo, este fue Rompiendo de Redimido. Pendiente a lo que va a estar tirando pronto por ahí. Yo espero que los demás, las demás canciones, no sé si tienen video, pero espero que sí. Que todas, por lo menos todas. Que todas, mínimo todas. Mínimo todas tengan video. Pero en verdad, nos gustó demasiado la canción. No hay que decirlo, hemos repetido ya 30.000 veces. Uh-huh. Lo hablamos en el podcast de Sancocho. Todas las cosas que nos gustaron. Si no has visto ese podcast, ve para allá, velo y gózate en ese podcast. Está el video de Redimido y abajo está el video de Sancocho. Uh-huh. Esa es la que hay, corillo, y nos vemos en el próximo video. ¿Alguien más quiere añadir algo? No. Ok, pues nos vemos. Que si alguien quiere añadir algo más. Ah, no. Felicidades a Redimido que cumple años. Felicidades a Redimido. Exacto. Y nos vemos en el próximo. Ah, by the way. Que para el video no se enfocó. No estoy diciendo que el video estuvo porquería ni nada. A mí me gustó el video. No, a mí me gustó también. A mí me gustó el video, me gustó el elemento, el desierto, claro, todo eso me gustó. O sea, que lo encontré que eran más que dos, que esperaba más cosas. Claro, claro. Está bien. No te molestes, que amamos como quieras. Exacto. Y nada, ya me cayó la boca. Vámonos para la porra. Nos vemos, corrido. Nos vemos el próximo video, Reaction.